sol. De pampa y silencio me salía sin sol. Vuela. Dos hojas del árbol de la noche por el aire azul de la mañana. Panambí, Jobú, sombra del monte, un viento nocturno te persigue y hacia el infinito te levanta. Mariposa azul. Milagrosa voz de la soledad. Alas quisiera tener y seguir tu vuelo azul. Sombra del monte, un viento nocturno te persigue y hacia el infinito te levanta. Mariposa azul, duende de misiones. Estamos con el grande de Ramón Ayala y junto a los Núñez también, que se han sumado en este living, que ya tocaron en el escenario. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? La verdad que todo muy bien, muy contento de estar en el programa y bueno, muy agradecidos por la invitación, ¿no? Bueno, cuenten un poco cómo surge esto de empezar a tocar, de quién es la idea, por qué los Núñez. Y bueno, la verdad que la idea surge en Campoviera, Misiones, gracias a nuestros padres que bueno, nos inculcaron el amor por la música, por el arte. Venimos de una familia en donde todos tocan algún instrumento, entonces podría ser otra manera, ¿no? Mirá qué bueno. Así que nos iniciamos ahí en el seno familiar. Y bueno, después transcurrió el tiempo y gracias a nuestro papá, Moncho Núñez, que nos llevó por todo lugar donde pudo, ¿no? Entonces, hoy día estamos acá, sentados. Qué bárbaro. Con vos y con este grande. ¿Cómo lo conocen personalmente? Porque imagino que a Ramón es imposible decir no lo conozco, ¿no? Ajá. Más siendo del litoral. Pero ¿cómo fue el encuentro? Bueno, con Ramón siempre lo veíamos en los escenarios, ¿no es cierto? Y bueno, uno de chiquitito ya en la escuela ya sabíamos quién era Ramón Ayala por sus canciones y por todo. Bueno, hasta que se dio la posibilidad, Ramón, ¿no? De, sí, sí, sí. Del encuentro en los escenarios, ¿no? Yo creí que era un encuentro. Ajá. Pero ellos me dijeron, no, fue un desencuentro.
Bueno, usted se asombra, parece que seguido, ¿no? Porque ha traído más amigos, pero siga contando lo que va a decir. Y bueno, pero lo importante de esto, ¿sabe qué es? Es que esto ha cimentado una amistad, ¿no? Sí. Pero que está cimentada precisamente en el poder y en la elocuencia y en el trabajo y en la capacidad de estos señores que son tan buenos músicos y que no necesitamos mutuamente. Yo creo que más yo tal vez a ellos que ellos a mí, ¿no? Porque yo necesito tener esa orquesta de dos tipos tocando ahí con su bandoneón y su guitarra, adornando todas las canciones, ¿no? Y entre tres personas podemos hacer verdaderamente un espectáculo, ¿no? Ya lo han escuchado ustedes cómo tocan. Seguro. Entonces, ese encuentro nos ha llevado precisamente a prolongar nuestra amistad a través de la música y a través de los requerimientos de los escenarios y las andanzas. Y vaya a saber dónde vamos a ir a parar todavía. Bueno, usted no tiene techo porque es poeta, es pintor, está por abrir un centro cultural, me contaba Ramón, donde está, va a mostrar todos sus cuadros, donde se va a enseñar. ¿Qué idiomas me dijo? Guaraní, Toba, Mapuche. Mapuche, sí, Quicho también yoga. Yoga también se va a enseñar. Se va a enseñar, sí. Digo, para que la gente esté atenta por sí. Sí, se va a enseñar yoga y además también se van a presentar discos, se van a presentar libros. Se ha hecho un documental también sobre su historia. Cómo no, lo acaba de hacer este señor Marcos López, que es uno de los eminentes fotógrafos y cineasta argentino. Qué bárbaro. Bueno, entonces la película se llama Ramón Ayala, fíjate vos. Qué coraje ponerle a la película Ramón Ayala. No, ¿por qué? Yo nunca creí que yo fuera capaz de aparecer en el celuloide con mi nombre, ¿te das cuenta? No, pero yo creo que tiene, o sea, por todas las características que nombré y por lo que demuestra, además hablando, tiene esa capacidad y mucho más, ¿no? Sí. El hombre yo creo que es como el iceberg, ¿no? Como el hielo ese flotante, sí, ¿no? Sí. Que tiene una pequeña cúpula arriba y abajo un inmenso cuerpo oculto por las aguas. Siempre y cuando, como dice usted, pueda haber más allá de la epidermis, ¿no? Así es como que dice usted. Más allá de la piel, claro. De la piel. Claro. Cuénteme un poco cómo la conoce a Cecilia Pal, cómo es que le dice a usted que tiene que cantar. Bueno, Cecilia Pal yo la conocí tocando la flauta. Era flautista de una orquesta sinfónica misionera. Bueno, entonces yo la vi morena, una mujer agradable, linda, y con una voz que hablaba, una voz de mezzosoprano, así, grave, ¿no? Bueno, entonces yo dije, vos serías una gran cantante de misiones, porque tenés una voz morena, una voz casi como la selva, así, oscura, ¿no? Y yo canto, me dice, yo que he cantado en coro, yo estudié canto, pero qué bueno, ¿y qué haces entonces ahí? Puedes tocar la flauta y cantar. Bueno, entonces ella dijo, bueno, yo voy a intentar. Y empezó a practicar, empezó. Un día me llamó, Ramón, ¿qué te parece esto y qué te parece aquello? Pero digo, extraordinario. Bueno, y después ya se encontró con un señor que se llama Javier Tenenbaum. Tenenbaum. Bueno, exacto. Que es un extraordinario amigo y dueño de una empresa que se llama Años Luz. Y ella grabó el primer disco en esa empresa con todas mis obras, mis canciones. Y el disco se llama Corochiré, o sea, El Zorzal, quiere decir. Y bueno, y ahí anda el disco sonando y ella también cantando. Y por eso aparece hoy también aquí para reafirmar todo esto que estamos hablando de ella. Bueno, entonces le damos la bienvenida a ella y a Matías también, que la va a acompañar. Están con Marcelo Iribarnes. Si les parece, nos vamos un ratito al escenario. Así los escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sole, Ramón. Quiero decirles, tanto a Cecilia Pal, a Matías Arriazu, como a Juan Núñez, que ustedes han sido un poco ungidos, bendecidos por el maestro. Obviamente se le ha cursado la invitación para estar en el programa, pero él nos dijo, es gente muy, pero muy talentosa. Así que tiene mucho que ver el hecho que estén aquí por este convite de Ramón. Un placer enorme para nosotros estar aquí invitados por él. Y bueno, en lo particular, en lo mío, como lo admiro tanto y lo conozco hace tanto tiempo desde Misiones. Y bueno, como grabé un disco dedicado completamente a su obra, tenemos esta relación tan entrañable de hace tiempo. Así que con mucho gusto. Yo no conozco otro. Debe ser el único disco completo de la obra del maestro grabado por un intérprete, ¿verdad? Tengo entendido que sí, es la única vez que un intérprete hizo un disco así como decís. Vos sos misionera adoptiva.
Exactamente, sí. Yo me fui a vivir a Misiones con mi familia cuando tenía 12 años. Uh-huh. Y bueno, ese es mi lugar. Ese es mi lugar de pertenencia, ese es el lugar al que le canto. Es donde me identifico, ¿no? ¿Cómo llegas a la música de Ramón? ¿Quién te lo hace escuchar? ¿Quién te lo inculcó? En realidad, en la radio, en cantándolo en coros. Yo estudié música clásica previamente y también luego viéndolo a Ramón en acción, ¿no? En el teatro, cantando, en posadas, en las plazas, en todos lados. Siempre estaba Ramón y era como un imán, como un imán. Su poesía es increíble, así que ahí va. Bueno, un gustazo tenerlos aquí en el programa, ¿eh? Cecilia Pal en Ecos de mi Tierra. Irupe, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Irupe, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Cuenta la vieja historia que el manso río enamorado de una indiecita con voz de bruma la cortejaba, y en su lecho de barro peces de con brazos de agua la acariciaban mientras la muerte los acechaba. Irupe, selva y agua serás por el río Paraná. La flor mujer mojada de luna, cantando su amor sobre el plato verde del irupe. Novia vegetal, por el río va en altar de espuma. Sobre la creciente al abrazo fuerte del litoral.